algún productor que estuvo en el estudio con ustedes o algo, ¿cómo fue más o menos el proceso de grabación? El proceso de grabación fue largo, o sea, largo porque nos dimos el tiempo de hacer las cosas bien, con calma, no fue apresurado ni nada. Se grabó entre noviembre del 99 y febrero del 2000, o sea, haciendo las cosas con calma. Ya como para el 2001 entró un nuevo integrante que es Gerardo Ubertín, que él entró de tecladista en la banda de invitado. Pero al principio, como primer disco, ya es bien difícil conseguir un estilo específico. La indumentaria es más o menos de criolla, ¿no? Sí. Del asunto, más o menos qué tipo de estética o qué concepto se maneja con respecto a la música, qué hilo conceptual une a eso dentro de la banda. Bueno, nosotros por lo menos tenemos mucha afinidad hacia la música venezolana. Aunque no tocamos música venezolana, pero sí fusionamos bastante de esa música venezolana en batería, en guitarras eléctricas y eso. Jean-Pierre se tuvo que ir de la banda. Entonces decidimos, conocíamos a Pancho y decidimos incluirlo en la banda para así nosotros poder seguir con este proyecto, ¿no? Entré porque, bueno, yo creo que Jean-Pierre no pudo seguir tocando en la banda. Entonces, a raíz de ahí, y ya bueno, yo también tocaba una banda en San Antonio, se llamaba Toscaleno. Y a la salida de Jean-Pierre, pues Patolín me planteó la posibilidad de que yo tocara en la banda. Y bueno, accedí casi que inmediato, pues, entre otras cosas, yo fui la segunda persona que compró el disco de Bracero cuando editaron por primera vez el Chavo Chavo Pachanga. Hemos aprendido muchísimo estar tocando con Pancho. Nos hemos sentido muy cómodos con él también. Bueno, la banda está conformada por Miguel Juve, el que ordeña las vacas. Pancho, que le echa maíz a la gallina. El gordo, que le da comida a los sapos. Y yo, Patolín. ¡Patolín! Entonces, Bracero siempre ha tenido una evolución. Ese mismo, en el 2002, quedamos en el Nuevas Bandas, donde fuimos la banda más llamativa, según la prensa. Como dice Petá Estelizado, pasa más rock and roll. On, dos, on, dos, tres, son. Somos Hora Cero y esto es... ¡Nuevas Bandas! Rock jalapeño. Pero realmente mi banda de rock favorita en estos momentos. Sí, vale, son buenos. Son buenos, ¿verdad? Mejor a cero. Continuamos acá en la segunda noche del Festival Nuevas Bandas 2002. Ese frito, bueno, está con la adrenalina arriba. Hora Cero se acaba de bajar la tarima. ¿Cómo estuvo la tarima hoy? ¿Cómo se sintieron? Como si estuviésemos en casa. Había mucha gente de San Antonio gritando, me gritaron obscenidades. Pero no importa, yo los amo, chiquerío.